vivíamos en un departamento en el centro de Santiago que estaba decorado con jarrones, budas, elefantitos de marfil, libros con tapas de seda y dragones bordados. En el comedor, en una caja de vidrio, estaba la muñeca. Yo no alcanzaba a verla entera y me tenía que empinar o subir a una silla. Tú me decías, se mira, pero no se toca. Entonces la observaba a través del vidrio, el kimono, los dibujos de las telas, el peinado tieso y la cara bien pálida. Parecía que sus ojos brillantes me estaban mirando. ¿Qué era lo japonés? ¿Qué secretos escondía? ¿Por qué te importaba tanto? Lo japonés es lo que más recuerdo de ti, pero no alcanzaste a contármelo.